¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Telediario de 4 minutos compartiendo con ustedes nuestros títulos. Fernanda, a 9 años. Se cumplen 9 años de la desaparición de Fernanda Aguirre, una jovencita de 14 años que había ido a llevar flores en la fría siesta dominguera de San Benito. Habría sido secuestrada por Miguel Lencina y un sobrino del mismo. Operativo policial. En Santa Fe, esta mañana, luego de una persecución, la policía detuvo a 5 personas en pleno centro de la ciudad. 2 detenidos son de origen colombiano y estarían vinculados al robo de bancos. Infancia y salud. En Entre Ríos se comenzará a distribuir la nueva libreta sanitaria infantil desde el lunes. Será gratuita y se entregará a los recién nacidos junto con el DNI. El documento permitirá a la familia contar con una historia clínica completa del niño y los cuidados. Mañana se presenta en Santa Fe el Plan Joven. Hay quizá como un nexo común en todas las juventudes de nuestra provincia que tiene que ver con la necesidad de que haya lugares y espacios reales donde participar, donde hablar, donde opinar y ser tenidos en cuenta, ¿no? Porque muchas veces se convocan espacios pero no son reales, no son sinceros y lo que hace falta son precisamente lugares donde los jóvenes participen y su voz sea tenida en cuenta. Tenemos, por ejemplo, una ley nacional que impulsa la posibilidad del voto joven para los jóvenes de 16 y 17 años, pero fue, como estamos acostumbrados al gobierno nacional, impulsado pensando en los jóvenes, pero sin escuchar a los jóvenes, ¿no? Es como hablando por ellos, pero sin hacerlos parte. Entonces, creemos que esa es la clave central. Luego de la ola polar que pasara por nuestro país y por la región, se espera que en los próximos días cambie el clima. Se espera que a partir del fin de semana la máxima supere los 20 grados. Lo que se está viendo es que todavía sobre la región está actuando un sistema de alta presión, producto del frente frío polar que pasó. Si bien ya en el día de hoy en las imágenes se está viendo una leve entrada de una corriente más cálida desde el noroeste, eso se está reflejando en que las temperaturas lentamente están empezando a subir. No obstante esto, todavía estamos con temperaturas bajas. Hoy registramos una mínima del orden de los 6 grados, que es una temperatura, si bien no es lo más bajo que hemos registrado en los inviernos nuestros, pero es una temperatura más acorde con la época del año en la que estamos. Esta mañana se produjo nuevamente un choque en la intersección de las calles 25 de Mayo y Belgrano. Bueno, ¿vos por dónde venías circulando? Por esta calle. Venía. 25 de Mayo, en mano derecha. Sí, y estaba verde y paso yo y él dobló. Cuando dobló, me chocó. Es un poco complicado, digamos, estas esquinas. Sí, de esquina sí. Tiene que venir despacio nomás. ¿Vos cómo estás? No, estoy bien, me golpeé un poco los codos y las piernas nomás. Vos estabas realizando un giro que ahora está permitido, ¿no? Y de repente te encontraste con una moto que estaba circulando. Sí, doblé a la derecha en verde, como decía, y venía el chiquito y me chocó. ¿Es un giro complicado este? Sí, supongo que sí. No sé cómo es el tema acá, pero sí, no es complicado. Normalmente los autos los ves cuando doblás, pero el tema de la moto no se ve. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para mañana viernes, la mínima será de 1 grado, el cielo estará algo nublado. La máxima alcanzará los 16 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 minutos.